comenzar preparando la máquina con la que voy a hacer la ranura. Para ello, muy sencillo, voy a, por ejemplo, coger aquí, marcar la distancia a la que quiero hacer el ranurado. Vamos a ponerlo dejando 1,5 centímetros, por ejemplo, para que venga, si no me equivoco, creo que es de, voy a hacerla de un centímetro de profundidad por uno de ancho. Entonces tiene que venir aquí. Voy a intentar hacerlo directamente solo con la broca, solo con la fresa, perdón. Si no me equivoco es de 6 o de 8. Vale, para configurar la máquina, muy sencillito. Pondríamos a 0 a la altura de la madera y le daríamos aquí la altura. ¿Qué queremos? ¿Un centímetro? Pues un centímetro. Vale, ya está calculado. Con lo cual ahora podemos hacer una prueba hasta el tope. Vale, aquí tenemos el tope y aquí tenemos lo máximo que se mete. También hay otra forma de verlo, que es muy sencilla. Directamente miramos aquí, cogemos el metro. A ver, aquí. Vale. Ahí se ve que hay 1 centímetro. Hecho esto, ¿qué queda ahora? Controlar cuánto nos metemos. Y eso muy sencillo. Esta máquina viene con un tope. Y la forma de hacer el tope pues es muchísimo más fácil todavía. Venimos aquí, donde tengo yo el dibujo de la ranura. Bajo la máquina, sin funcionar, por supuesto. Y lo justo. Ahí. ¿Veis dónde tiene que ir? Pues ya está. Bloquearía bien la guía con los dos apretes que lleva, ese y este, y ahora ya simplemente empezar a funcionar. Primero enchufamos la máquina. Y ahora ya hacer magia. Aquí vais viendo la idea, ¿vale? He hecho una presentación a medio centímetro, a 5 milímetros, con lo cual hay que darle luego otra pasada, pero quiero dar una primero a esa altura, a ver cómo queda como presentación, y luego ya daría la final. Voy a hacerlo para no alargar mucho el vídeo y ahora os enseño cómo queda. Vale, pues aquí ya vais viendo un poco la idea. Entera toda la ranura. Ahora ya me queda hacerla bien a su profundidad. Dar un repasito para quitar bien toda la rebaba. No nos clavemos astillas, que es muy peligroso. Bien, pues ya está terminado. Vale, ya está la ranura hecha. Y esta es la idea. Entonces ahora, el tema del cable. ¿Veis cómo queda? ¿Veis cuál es la idea? Y así, visto de frente, pues no se ve y queda todo bastante estético. Como esto queda por arriba de la cabeza, pues no se va a ver. ¿Qué me queda ahora? La zona de los... la zona de las clemas, ¿vale? Entonces, voy a hacer primero el taladro, tanto del pasacables como del tornillo para sujetar el foco, y luego ya al lado haría el cajeadito de la clema. Ya tengo todo taladradito, como veis, tengo dibujado el cajeado donde va, aproximadamente dejado centímetro, centímetro y medio. Voy a hacer bien estos cajeados para guardar ahí bien la clema, que no se vea. Voy a terminar todos y os sigo enseñando. Bueno, pues esto ya tiene otra pinta. Está ya lijadito incluso, como podéis ver. He matado bien todas las aristas para que el cable entre perfectamente. Todo por aquí. Por aquí lo he intentado lijar también lo mejor que he podido. Y aquí la salida del cable. Aquí seguramente termine cortando esta esquinita, porque creo que al ir esto pegado a la pared
La única forma de sacar el cable va a ser por aquí. También es verdad que lo podría sacar por aquí, pero bueno, es más engorro porque aquí tiene que ir sujeta la escuadra. Así que bueno, luego lo meditaré bien, pero seguramente lo deje ahora lijado y así evito problemas. Es momento de empezar a colocar los focos y comenzar con la instalación eléctrica. Bien, antes de colocar los focos, voy a hacer el escondite, por así decirlo, de los tornillos. ¿Qué quiere decir? Que el tornillo, como veis, sobresale, tendré que cortarlos un poquito. Y lo que voy a hacer es taladrar el agujero para que quepa bien la arandela con un poquito de holgura, ¿vale? Como veis, este por ejemplo en 22 o incluso en 24. Y nada, simplemente le haría el agujero a lo mismo, a 1 centímetro, una cosita así, lo justo para esconder la tuerca. ¿Vale? La tuerca no es muy ancha, con lo cual se escondería bastante bien. Luego ya calculando bien la longitud del tornillo, pues ya cortaría los tornillos para que no sobresaliera. Voy a enseñaros cómo hago otro y así queda completamente disimulado y no se ve. Vamos a hacer, por ejemplo, este de aquí. Es que es muy sencillito. El de 24 quedaba muy poquito margen aquí, con lo cual mejor en 22. Vale, ahora simplemente lo mismo. Hago la prueba. Arandela con tuerca. Y que vemos que sobresale, pues le damos otro viaje. Este no sobresale, pero le voy a dar una pasadita más para que se quede un poco más parejo con este, que entra bastante más la tuerca.